Primero, buenos días, Nahuel. Buenos días, Julio. La sensación de jugar con Boca este partido. No, muy linda. No solamente con Boca, mirá la cancha donde estamos jugando. Pelota buena, algo muy lindo. Encima el día nos ayudó también, así que muy lindo. El equipo, digamos, vos saliste en el segundo tiempo, entró Dylan y están 2-0. Viéndolo, no hay diferencia entre Atlante y Boca, de ninguna clase. No. Estamos muy bien. Por momentos hasta lo están superando físicamente. Sí, también. Aparte del juego, ellos creo que los primeros 15, 20 minutos nos metimos una presión ahí arriba que nos dejaban salir jugando. Pero después como que se cansaron un poco ellos y ahí empezamos a agarrar más la pelota, a jugar y muy, muy lindo, un buen partido. Para los que dicen que los chicos de Boca, de Atlanta, no importa la edad, si tienen 20, 18, no pueden competir contra Boca, contra estos equipos, ¿qué les decís? No, que... Y que vengan y miren cómo estamos jugando ahora, porque sinceramente no hay diferencia. No hay diferencia. Estamos muy bien físicamente, estamos dando muy bien. Aparte los profes de inferiores también se entrenan muy bien inferiores. Así que sinceramente no hay. La única diferencia que hay que nosotros donde jugamos en la B es las canchas y la pelota. Acá se puede jugar muchas veces muy bien por el piso, se puede tratar en la pelota. Y en otras canchas vas a jugar contra el rival y te juegan todo pelotazo y la cancha mala y no se puede jugar. Pero cuando venimos a jugar así, demostramos cuando ponemos la pelota en el piso que lo que sabemos es. Y que cuando el técnico de primera venga es importante, ¿no? Obvio, es un incentivo más que nos venga a ver, que vea cómo estamos, cómo jugamos y bueno, contento. Gracias, Nahuel.